Muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana en su programa La Cosa Como Es. Este viernes, como cinco viernes durante toda esta temporada, vamos a tener este conversatorio con gente joven. Gente joven que viene a hablar del hambre, el hambre que se busca erradicar en el mundo. Se calcula que el desperdicio de alimentos podría alimentar, si tomamos esos alimentos, a unos 2.000 millones de personas. Estamos hablando de que erradicaríamos el hambre solo con que la gente no desperdiciase los alimentos, las empresas, las vías que hay de tránsito de esos alimentos, esa cadena en la cual se pierde mucho. De eso es que vamos a hablar precisamente en este día. Agradezco a todos los que están a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto, a los que están a través de mi canal de YouTube, que están en vivo en el extremo superior derecho, pueden entrar y suscribirse. Es un contenido que queda, la gente lo comparte, hace sus comentarios. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hoy nosotros tenemos Diálogos Hambre Cero TV, ahí pueden encontrar los programas anteriores, que son dos, este es el tercero, y nos vamos con el desperdicio de alimentos. Cada año, un tercio de los alimentos que se producen en el mundo se pierde o desperdicia. Esto no solo significa una pérdida económica, sino que todos los recursos naturales utilizados para el cultivo, la elaboración, el envasado, el transporte y la comercialización de los alimentos también se pierden. Imagínense. En el 28% de las tierras agrícolas del mundo se producen cultivos que se desperdician, lo que equivale a toda la superficie de China, Mongolia y la República de Kazajstán. Además, el agua que se desperdicia en esta producción equivale al caudal de los ríos Volga o Zambezi. Una cantidad que podría satisfacer las necesidades de agua de todos los hogares del mundo. Y conforme la agricultura y la pesca se expanden en las zonas silvestres, se sobreexplotan los recursos naturales y se pierden hábitats marinos y forestales, junto con su biodiversidad. Sobre todo, los alimentos desperdiciados emiten unas 3,3 gigatoneladas de gases de efecto invernadero. Si esto fuera un país, sería el tercer país emisor más grande del mundo. Esto no puede continuar. Con un futuro de más personas y menos recursos, no podemos permitirnos tirar nuestros recursos naturales a la basura. La solución comienza por usted. Cada productor, supermercado, familia, restaurante y país tiene un papel que desempeñar. Se requerirá el compromiso de todos para reducir la pérdida y el despilfarro de alimentos, para que todos los recursos naturales utilizados en la producción de alimentos terminen como alimentos para la población del mundo, en lugar de como basura en los vertederos. Diálogos Hambre Cero es una iniciativa de la FAO que apoya esta iniciativa en República Dominicana en este programa La Cosa Como Es. Y hoy estamos hablando del desperdicio de alimentos. Probablemente una de las preguntas que nos haríamos es cómo reducir ese desperdicio. En muchos países se estima y se tienen iniciativas como bancos de alimentos para evitar que muchos productos se pierdan. Yo no sé si ustedes saben, pero en República Dominicana existe un banco de alimentos y yo tengo el privilegio de tener aquí a quien lo ha fundado, el sacerdote Domingo Lego, a quien le invito a pasar ahora. Gracias. Hola, Eli, ¿cómo estás? Muchísimo gusto, muchísimo gusto. Gracias. Yo me siento muy complacida de que usted esté aquí, sobre todo que nos va a hablar de algo que no conocemos. Usted dirige un banco de alimentos. Pues cuéntenos, sí, cómo funciona, cómo surgió. El banco de alimentos quise fundarlo hace muchos años, pero no se podía porque había negocios con productos ya pasado la fecha de vencimiento y que vendían, compraban, y un trapicheo y ahí no quise. Y después de Proconsumidor, cuando hicieron crear un Proconsumidor,
yo pensé que era el momento oportuno. Bien, el Banco de Alimentos lleva en su existencia ya 10 años y estamos recuperando alimentos a punto de vencer unos y otros que estaban llamadas al desperdicio, como son productos en el lugar de procesamiento y de producción, como en el Valle de Constanza, en Ocoa, etcétera, etcétera. En lo que va de año, por ejemplo, hemos superado ya las 100 toneladas de recuperación de alimentos. El Banco de Alimentos presidimos la Mesa Nacional de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos. La idea o el criterio es no se puede echar los alimentos comestibles al zafacón. Hay mucha gente que pasa hambre y aunque usted puede echarlo, hay mucha gente que no puede comer y por conciencia no podemos tirar los alimentos al zafacón. Miren, un tercio de la producción alimentaria en República Dominicana va al zafacón, por ejemplo. Un tercio. Un tercio. Si nosotros producimos, vamos a ver, una tonelada o un millón de toneladas, un tercio de ese millón va al zafacón, cuando a lo mejor podíamos alimentar media República Dominicana, un tercio. En esta mesa nacional está la preside el banco, está la FAO, está la vicepresidencia, Prosoli, está la Sirena, está Nestlé, el Ministerio de Agricultura y otra gente, pues que se ha montado en el carro de reducir el desperdicio de alimentos. Padre, no puede ser que gente pasando hambre se bote. Claro, el padre me mostraba unas fotografías, incluso yo lo voy a invitar a este programa en otra oportunidad. Ay, para que sí, vamos a conocer ese banco, porque la verdad es que está muy bien. Y uno ve las imágenes de las frutas, los vegetales que usted tiene. ¿Esos alimentos qué hacen con ellos? Nosotros lo donamos a instituciones benéficas. Estamos en el trópico y el trópico es un hándicap para dar alimentos, ¿eh? Sí. Es decir, o lo das a instituciones o que te garanticen que por colaborar y por tener necesidad lo dan de manera inmediata a su gente. Que no se pierda. Que no se pierda, porque darlo a la gente supondría que en el trópico se dañasen y después nos echasen la culpa de que el Banco de Alimentos le ha dado desperdicios a la gente y se han tomado una indigestión, les ha sentado mal, se han intoxicado. ¿Cuánto tiempo tiene usted con el Banco de Alimentos? 10 años. 10 años ya trabajando. Es el único, yo creo que hay en el país. El único. Tenemos que ir a conocer el Banco de Alimentos. Estupendo, pues bienvenido. ¿Usted es sacerdote? ¿En qué zona trabaja, además de este banco? No, yo estoy de vicario episcopal de pastoral social desde hace bastantes años. Sí. Bueno, pues le agradezco muchísimo y le prometo que vamos a... Pero he estado en Las Cañitas, en Gualey... Sí, porque usted me suena de los barrios de Santo Domingo, usted me suena. Claro. De nombre familiar. Claro, muy bien. Por supuesto, muchísimas gracias, padre. Pues encantado. Más, el gusto es mío. Gracias, mi amable. Bueno, que haya estado esta mañana y luego vamos a invitar al padre para que conversemos aquí sobre este banco de alimentos. Pero hoy hablamos del desperdicio de eso, que iniciativas como las que él dirige quieren evitar. Hacemos el cambio y de inmediato regresamos con los 4 jóvenes que vienen hoy desde distintas localidades a compartir este programa. Hacer que sea más técnico. Entonces, te deseo muchísimas